Ahora, el minuto informativo. Los municipios de Centro, Huimanguillo y Comalcalco aparecen en la lista de las entidades más letales para las mujeres. Esto de acuerdo con lo reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El gobierno de Tabasco y Petróleos Mexicanos trabajarán a favor del desarrollo de Tabasco, acentuó el gobernador Adán Augusto López Hernández, luego de reunirse con el director general de la empresa productiva. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno solo ordenaría investigaciones contra exmandatarios si en una consulta popular la gente así lo pidiera. En rueda de prensa, la agrupación Foro Ciudadano 27MX dio a conocer que de los 35 diputados, únicamente 11 fueron aprobados por la ciudadanía, por lo que 24 legisladores reprobaron. Búscanos en www.ahoratabasco.com.